¿Se escucha bien? Se escucha bien. Muy bien, pues bienvenidos, como les decía. Vamos a comenzar aquí, en este punto y hora, la décima edición del foro de debate de, de Family Watch. Décima edición, diez años ya. ¿eh? Once, si contamos con la pandemia, que hubo allí, digamos, una, una pausa forzada ¿no? ese año con la celebración de, de este debate. Y, y la pandemia va a salir a colación, sin duda, en el debate de, de hoy, porque vamos a hablar de la generación de cristal y de los jóvenes, los jóvenes frágiles, los jóvenes con otros valores, con otras preocupaciones, con otros problemas también. Bueno, vamos a analizarlo con nuestros invitados de esta tarde. Antes de comenzar, tenemos que dar las gracias, como siempre, ¿eh? nobleza obliga al grupo SDS6 por su apoyo incondicional que hace posible junto con The Family Watch este foro de debate. Les presento a nuestros invitados. Eh, Diego Antoñanzas de Toledo, aquí presente, es, es muchas cosas. Es empresario, es conferenciante, es formador empresarial y coach ejecutivo. Es, como se define, gestor de emociones, que no, no es poca cosa en estos tiempos, ¿no? Además, es especialista en gestión del cambio y transformación digital. Diego, bienvenido. Muchas, muchas, gracias. muchas gracias por estar aquí. A su lado, Araceli Álvarez de Sotomayor. Qué tal, buenas tardes. Buenas Araceli. tardes es guionista y dramaturga. Ustedes han visto series de televisión, conocen a los actores, pero detrás hay un trabajo ingente, solitario, muchas ocasiones, ordenador, cabeza, horas y horas, buscando tramas, buscando, escribiendo diálogos. Esos diálogos que luego dicen los actores, pues los han escrito guionistas como Araceli. Series que han visto seguro, la que se avecina, ahí estaba Araceli, o Machos Alfa, que fue una serie realmente muy divertida. Y muy actual. En obras de teatro ha escrito Deja a tu terapeuta, Princesas de Cartón. ¿Por qué me miras a mí? <laughs> sin, sin ánimo de señalar. No, no podemos decir no nada de lo se que se hemos ya. hablado ahí no, todavía. Esto no, no ha Sin ánimo <laughs> señalar. Tacones enanos, mi hermana es una asesina y no somos nadie, entre otras. Así que gracias también por estar aquí. Gracias. Y continuamos, a mi derecha está Esther Toledano, Esther, muy buenas tardes, Hola, buenas tardes. bienvenida, Gracias. es actriz, es guionista y es directora, mm. es pianista y compositora también, ha eh, participado en Poliamor para principiantes, series como Hospital Central, Los Simuladores y Policías y Compañeros, o Atasco, que es su última serie en Amazon Prime Video, una excelente serie, por cierto. Así sí, la verdad. Que... Si lo habéis pasado bien supongo no lo he rodando, pasado pipa y, y si... eso se nota cuando luego lo vemos ¿no? y tengo constancia de que se lo está pasando pipa a todo el mundo o sea, que... bueno, pues le recomendamos muy vivamente en la serie, si no han tenido oportunidad de verla no se la pierdan, que van a pasar un muy buen rato además se ve muy bien y también está con nosotros Enrique Solistello ¿qué tal Enrique? ¿Cómo buenas estás? muy buenas tardes, gracias por aceptar la invitación Enrique es abogado, es empresario y es fundador y socio de la cadena hotelera One Shot, entre otras muchas cosas así que esa visión de un empresario joven que ha peleado que sabe lo que es buscarse la vida nos parece que es muy interesante. vamos a empezar por ti, enrique. ¿Eh? Mira, decía, decía jaime gil de Viezma, en uno de sus versos. de pronto descubrimos que la vida iba en serio. cuando ya al final tienes que enfrentarte como tú a un negocio, a una cuenta de resultados, a la vida fin y desde muy joven eh, peleando y lidiando con los negocios. bueno a ti, ¿qué te sugieres toda la generación de cristal, la fragilidad de los jóvenes, quizá la falta de recursos, la falta de resiliencia para afrontar las dificultades? ¿Tú qué opinión tienes o cómo lo vives? Bueno, eh, yo tengo una opinión eh, porque realmente no soy experto en eso, o sea, tengo mi propia opinión. No, no hace falta ser experto. Pero, o sea, Queremos me... La, la opinión de soy, tú... soy experto en el mundo del héroe, pero en eso no. Pero bueno, como opinión, eh, o sea, sí es verdad que, que se palpa un poco en el ambiente. Pues esa generación que viene, que, que exige, se frustra, quiere todo al momento, eh, no tiene ninguna capacidad de sacrificio ni de esfuerzo. Y, y yo creo que justo, o sea, si tú me dices que, que tengo yo, al final es sacrificio esfuerzo y esfuerzo y saber que la resiliencia y el preservar y el conseguir eh, algo hay que lucharlo mucho. Yo de hecho siempre digo que no... No me considero muy listo ni muy inteligente, pero sí me, sí me considero muy sacrificado y, y donde me pongo un objetivo, sé que con el tiempo lo acabo logrando y tengo mucha confianza en mí, en mí mismo. Pero claro, para eso hay que estar dispuesto a, a quitarte muchas cosas del medio. ¿no? Pero sí, o sea, de no solo en la generación de cristal, yo creo que por culpa de la generación de cristal lo estoy viendo en gente, en gente mayor. O sea, también eh, se contagia. Eh, es, 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 una ton, es una tontería, pero ejemplos diarios todos los días, ¿no? Por ejemplo, ayer subo una historia en Instagram y subo un plato que son colmenillas rellenas de pularda y 10 personas me preguntaron qué son las colmenillas. O sea, me lo preguntan porque le tengo que dar la respuesta y de todo contestar. O sea, no van a perder el tiempo en buscarlo ellos, pero estos son gente de 30, 40 y 50 años. O sea que... Que, que la generación de cristales es dramática, pero que, que, que tampoco. Que, que, que esto es absolutamente increíble. O sea, es, es que. o, o en, un, en un LinkedIn de turno es euro metro cuadrado, si pones de tal, que lo calcules tú también. O sea, no vaya a ser. Estamos, eh, pero nos reímos, pero, pero, pero es, es, es eso, ¿no? Ahora luego hablaremos y dejo a hablar a los otros, pero, pero que todo esto tiene que ver con muchas variables, ¿no? Que luego se, bueno, se todo. ha señalado, esto señala Enrique. El esfuerzo, o sea, claro, tú que eres actriz, que, que, que eres pianista, que has montado espectáculos, ensayar, probar horas, horas, horas. Eso pasa en el deporte, en la música, en la actuación, en la escritura, en, fin, en cualquier orden de la vida. Y parece que falta ese esfuerzo, ¿no? esos valores que señalaba antes Enrique, el esfuerzo, la dedicación, la tenacidad, el ir más allá, la motivación. Sí. ¿Cómo lo ves? A ver, yo yo lo primero que quiero decir es que yo soy defensora de cualquier generación. Siempre en todas las generaciones se eh, ha escuchado a la, a la que nos antecede. Es que en nuestros tiempos no pasaba eso. O sea, que yo quiero partir de ahí. Porque efectivamente, pues cada generación tiene su, pues, sus características, nadie tiene la culpa de nacer en esa generación. Y bueno, partiendo de esa base, pues. Eh, tengo que decir que efectivamente, como yo tampoco soy experta ni pues, en generaciones ni nada, pero eh, sí desde mi propia experiencia, sí que sé que la generación de Cristal pues, parte de una educación pues, más protegida, ¿no? sobreprotegida, dicen, para no caer en esas educaciones donde había más carencias afectivas, etc., ¿no? en el afán de los padres para, para proteger, para evitar ese tipo de, de carencias emocionales. Que tiene un sentido también, porque efectivamente con una educación donde hay carencias emocionales, pues eh, da lugar luego a adultos con muchos problemas internos también mentales, no saber eh, expresarse emocionalmente, saber que. La inteligencia emocional. O sea, yo creo que la educación de, los de la pobre generación de cristal parte de eso, o sea, que la premisa es buena. También creo que la generación de cristal, aunque se la puede juzgar mucho como que. No, eh, no saben eh, afrontar el fracaso, etc. Yo creo que eso proviene también de que son seres más sensibles. De, de hecho, yo creo que son, eh, a día de hoy, si hablas con, con los jóvenes de ahora, con las nuevas generaciones, son, son personas que están mucho más concienciadas con el dolor, con las diferencias, con las causas de incluso del medio ambiente. O sea, en realidad sí que tienen una sensibilidad pues mucho más a flor de piel y son mucho más humanos, yo, yo sí que creo que tienen mucha más empatía incluso que generaciones anteriores, lo que pasa que eh, está eh, a su vez pues eh, la evolución que ha tenido la tecnología, ¿no? esa inmediatez de, de la que hablas, esa, ese show constante en las redes de hago esto, hago lo otro, sin hacer nada consigo esto y entonces inevitablemente esa, pues, esa información, esa inmediatez, pues posiblemente puede generar un tipo de frustración que yo creo que es interesante pensar que una de las mayores frustraciones que puede suceder teniéndolo todo a mano es que es esa sensación de, vale, a ver, tienes 20 años, tienes 25, si quieres puedes hacer esto, esto y esto porque tienes el máster, tienes todas las herramientas para hacer en las redes, para exponer, para tal. Si no lo haces es porque no quieres, si no lo haces es porque eres tonto o porque no quieres eres un vago, etcétera, etcétera. Con esto quiero decir, a día de hoy tenemos todas las herramientas, tienen todas las herramientas para conseguir todo lo que quieras, si no lo consigues es porque no quieres. Entonces esa frustración yo creo también de la falta de inmediatez, de, del tenerlo todo, de este lo ha conseguido yo no, pues bueno, pues también existe y además son yo creo seres también más sensibles y quizás por eso de ahí viene también la esa frustración. Muy bien. Queda claro que en todas las generaciones, eh, en esa de cristal también ¿eh? hay gente, sí, que es muy resiliente y que es muy emprendedora sí. y que es muy tenaz y que hace muchas cosas con esfuerzo, con sacrificio. Pero hablamos de, de generalidades de, de rasgos que sí. definen, digamos, sí. a, a la mayor parte de los intereses de la generación. Araceli, ¿cuál es tu opinión? Yo voy a hacer de Risto Mejide. Muy bien. <risa> <Porque> <risa> te, Mira, me... te dejo las gafas de sol si <risa> quieres. <risa> Estaré es muy compasiva y muy buena, se le ve, y, y sobre todo cómo se ha expresado sobre ello. Yo creo que la generación de cristal también son la generación de cristal de los padres de esa generación de cristal. Eh, le responsabilizamos aquí. a ellos, pero creo que hay mmm, muchísima responsabilidad de sus padres. Antes éramos casi todos eh, cinco hermanos, seis hermanos, ya esos límites existían dentro de la familia porque tus propios hermanos te colocaban en tu lugar. Y no tenías el foco de atención continuo de tus padres, que tus padres pasaban de ti olímpicamente, sobre todo si eras el hijo de medio, que yo lo era, y tengo el síndrome del hijo de medio. Hablando de estas cosas de, del equilibrio emocional, tampoco veo, perdón que me salte de tema, pero tampoco veo que los niños de ahora estén mucho más equilibrados que nosotros. Los veo muy traumatizados, los veo muy tristes, los veo muy deprimidos. Es la primera vez que niños de 17 años se medican ya con ansiolíticos, eh, porque los psiquiatras lo están recetando como si fueran churros. Entonces, bueno, yo creo que aquí hay una responsabilidad de los padres que deberían plantearse hasta qué punto hay que proteger tanto a los niños. A los niños yo creo que hay también que dejarles que se estrellen, porque yo tengo amigas con hijos de 17 años que no saben hacerse un café, que me llama muchísimo la atención. No se han hecho el desayuno jamás, se lo hace mami. Y mami no le riñe porque no tiene la cama, pobrecito que se traumatiza. Y le voy a quitar un poco la, la, la tablet. No. O sea, no, esto no puede ser. Un niño tiene que entender desde muy pequeño que tiene que eh, hacer su cama. Que si tiene... Yo con 12 años hacía eh, turnos con mis hermanas para hacer la cocina y el baño. Y no porque mm, no pudiésemos tener a alguien que lo hiciese, que hubo épocas que sí y épocas que no. Sencillamente porque mi madre quería inculcarnos eh, la cultura del esfuerzo. Y les parece una chorrada, pero esas cosas son muy importantes. Y hemos pasado de que los niños trabajaban con 5 años hace 4 telediarios a que los niños son intocables. No se les puede decir nada. Ay, ah, no se les puede suspender. Bueno, 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 bueno que Entonces ya... Le hemos liado, se te suicidan. Entonces, por favor, eh, yo creo que es una, es, es una responsabilidad nuestra, es una responsabilidad de la sociedad eh, volver a encauzar esto con, con un sentido común. Creo que falta sentido común. Es la educación de, lo, de los niños de ahora. Y, y aquí tenemos el resultado. Estoy muy de acuerdo con, con, con nuestro compañero en que. Eh, con, Enrique. con Enrique. en que m, tú tienes gente joven trabajando en los sitios y es un desastre. Eh, comentábamos ahí antes, nosotros hemos tenido becarios de guión que estaban así, perdón por la postura, pero sí. Con el móvil. Nosotros escribiendo y ellos así. Y yo, pero bueno, chico, ¿pero ¿qué haces? ¿Pero con quién chateas? Que te están pagando por un trabajo, ¿pero qué te crees? Entonces, bueno, hombre, ¿y qué pasa? No puedo tener el móvil, te discuten, es que encima te discuten, o sea, no saben estar. Y eso es porque no se le ha inculcado. Entonces, también es responsabilidad de, por supuesto, de los gobiernos, los primeros, de, 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 de los ministros de educación, los segundos, de todo lo que hay por debajo de ese sistema, los terceros. Luego está la casa, porque tú en casa, pues educar hasta un cierto punto, pero luego tus hijos se te van del control, porque van a un sitio donde tú no estás las 24 horas y tienen sus compañeros, sus profesores, todo eso está fallando, resultado, gente que no sirve para nada, lo siento ser así de dura pero no sirven para nada, o sea, si vamos a tener nosotros que tener pensiones de esta gente ir haciendo un plan de pensiones privado bueno, es que no va a haber porque pensiones, es que o sea, ya te lo digo o sea, el sistema este es está mi, quebrado, quebrado Araceli mi bonita opinión, bueno, muy bien, bueno, no, pero oye, tiene su realismo eh? y eso también hay que introducir. El Elementos de realidad. Eh, no realidad mágica, pero sí realidad. Diego. Bueno, pues yo voy a aportar, pues ya habéis dicho todo, pero voy a aportar. Eh, esto es como el yin y el yang. Voy a, últimamente estoy muy en la cultura de la aceptación, porque me está ayudando mucho, a mí personalmente. Y yo creo que eh, esto es como la tormenta perfecta. Los que sois guionistas lo entendéis porque creo que hemos llegado aquí a raíz de una serie de circunstancias que se han venido produciendo desde hace muchos años, que no han querido cambiar, que no hemos querido cambiar, y que el COVID ha hiperacelerado. Y si a eso le sumas la tecnología eh, y lo que la tecnología les da, eh, pues, pues tenemos la tormenta perfecta. No, no creo que sean inútiles, creo que hemos mejorado muchísimas cosas. Por ejemplo, la expresión sentimental. Eh, es verdad... Que estamos dando ansiolíticos como locos, es verdad que los psicólogos, pues, pues están, pero afortunadamente creo que hoy los problemas de salud mental y de expresión emocional se están tratando como se tienen que tratar. Porque antiguamente se ocultaban, no se les daba la importancia, a lo mejor hoy se hiperalimentan, pero creo que dentro de esa hiperalimentación, al final el resultado en balanza es positivo. Dicho esto, van a sufrir como cabrones. Van a sufrir muchísimo porque su nivel, es que su concepto del tiempo es muy diferente al nuestro y lo que es peor, su concepto de felicidad del premio es muy diferente al nuestro. El COVID ha hecho que en vez de movernos por aquello que nos apasiona, nos movemos evitando aquello que nos da miedo. Y parece lo mismo, pero el ser humano no se comporta igual evitando miedos que haciendo aquello que le apasiona. Y estos chicos tienen muchos miedos y viven el momento mucho más intensamente que nosotros. Por eso exigen más de cada día. Tienen mucho más interiorizada la muerte, tienen mucho más interiorizado... Pero el, el problema, el mayor problema que tienen, es que eh, parten de unos prejuicios y creencias que les ha dotado la tecnología que no se corresponde con la realidad. Y en la medida en que son capaces de enfrentarse a esa realidad e irla descubriendo poco a poco, cuando la primera novia o novio le deja, cuando se muere su primer amigo cuando hay alguien que desaparece de su vida, cuando le echan de su trabajo, cuando alguien le echa una primera bronca, lo pasa muy, muy mal. Lo pasa muy, muy mal porque su concepto de premio de éxito y de tiempo difiere muchísimo del nuestro, pero esto se ha venido alimentando a través de muchos años. Bueno, eh, eh, comentábamos antes de, de entrar que habíamos leído unas declaraciones a raíz de, de la nueva regulación de utilización de tablets y teléfonos móviles. De un adolescente que decía, es que a nosotros, a mi generación, nunca le han prohibido nada. Exacto. Que me parece que es un, algo para reflexionar, ¿no? Nunca nos han prohibido nada. y ido barra libre, y, y os planteo, para que ya cogéis el desigual que queráis, sobre protección, quizá de los padres. Yo creo que lo que decía Araceli, por el pues de Dona Llaga, también los padres son responsables. Sobre protegerles para que no se frustraran, para que mañana no tuvieran un problema, porque los niños se han convertido, hay, hay menos niños. Muchos hijos únicos, en eso es que los economistas denominan un bien escaso, ¿no? Y hay que cuidarlo con, en fin, con, por todo lo que vale, ¿no? no las familias numerosas, donde me dirijo del medio, pues en fin, recibía sentadas de todos, ¿no? Tú Total. también eres, tú eres, el, noveno eres, el noveno de diez. O sea, peor, no era ni el pequeño. No te digo nada, no te digo nada, entonces. Entonces, claro, ahora un niño solo, que, que no le pase nada, que no se frustre, que no tal, que no haga el desayuno, ¿eh? que no se haga la cama. En fin. ¿Ha habido una sobreprotección y, esa, y quizá eso esté en el, en el origen de esa falta de recursos claro. para afrontar la vida? Yo creo, sea, apuntando un tema también que se me ha quedado ahí, que ha dicho Araceli, que es los, 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 la generación de cristal no sirven para nada y son inútiles. Eh, en el fondo puede ser que sí, pero a lo mejor los que somos inútiles y no servimos para nada somos todos nosotros, porque lo, o sea, nosotros nos vamos a morir y, no, o sea, y te quiero decir, y el mundo ha cambiado tanto, tanto, tanto. Que los que estamos locos somos nosotros, porque yo ya no me frustro cuando veo lo que veo. Porque digo, bueno, si es que, eh, o sea, si es que los que estamos locos, ¿por qué? Porque, mmm, ¿cómo vamos a cambiar esto si eh, Chat GPT, que eh, no lo he utilizado en mi vida, eh, te hace contratos, te, hace, te resuelve problemas? No, tiene, no tienes que llegar a pensar, o sea, es que no tienes ni que pensar. Entonces, básicamente es una un, un automatización que te lo hace todo. ¿Qué esfuerzo le vas a pedir? Si es que a lo mejor el tío se forra simplemente por hacer un vídeo, no sé qué. O sea, te quiero decir, es que a lo mejor ganan mucho más dinero que nosotros sin hacer nada, desde la cama. Entonces, ahora, que van a estar traumatizados y van a ser infelices, completamente, ¿no? Mm. Pero que el problema va a ser muy grave. Pero es que el, el, en, en 30, 40 años esto se, se ha cambiado completamente, ¿no? Entonces, eh, esa parte esa parte por ahí. O sea, yo, yo eh, ayer cené con, con el presidente de una Big Four en, en España, contratan 1.200 personas al año tiene muchos problemas para contratar. Y, y ayer diciéndome eh, diciéndome no, es que el de 22 años y que ha estudiado una carrera seria, o sea, que no es un tío un maleante. Eh, me, eh, bueno, o sea, que puede ser maleante igualmente estudiando una carrera seria, pero, o sea, <laughs> que, pero, pero se supone que si estudias una carrera, un, una ingeniería o un tal, le dice no. Los viernes yo no, 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 los viernes no te vengo a la oficina, los lunes llegaré a mediodía porque teletrabajo por las mañanas, luego... Yo me voy a ir a comer, tengo que pasear al perro, tengo terapia a las 4 de la tarde, tengo no sé qué. O sea, y incluso lo del teletrabajo, que concretamente esta b lo tiene prohibido, eh, que por eso no he dicho la b Pues ya sabemos eh, quién, pues ya quién es. <laughs> lo tiene, lo, lo tiene, entonces, eh, eh, ¿qué pasa? Que eh, dice, eh, el teletrabajo teletrabajo es tener un. Si el turario es de 9 a 7, por ejemplo, es trabajar de 9 a 7. Pero teletrabajo no es estoy en casa y a las 11 me pongo el dentista porque estoy teletrabajando, pero es que es lo que pasa. Hay una, hay una falta de productividad de alrededor de un 30%. Y esto está probado. Entonces, eso por ahí. A la pregunta que me has hecho, que repítemela porque ya completé. <laughs> Eh, 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 no, hay eh, una sobreprotección. Ah, la, 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 sí, hay una sobreprotección por, por eso, por el tema del buenismo y el malismo. ¿no? O sea, no sí. se puede ser. Eh, pues me, me gusta cómo es de crítica a Araceli, pero pues es así, ¿no? O sea, no se le puede decir nada. Pero que también tiene mucho que ver los padres. Yo, justo, estoy en una edad que estoy entre, eh, entre vosotros, que sois padres, yo no soy padre, y entre que veo un poco más 10 menos 10 años, que es, ¿no? Yo, soy millennial, o sea que, eh, entonces, aunque no lo parezca, la, eh, el sacrificio tiene sus arrugas también y sus problemas. Eh, pero bueno, entonces, eh, también esa gente tiene unos padres, debe ser complicado, pero si me pongo a analizar, tiene unos padres que pueden tener 40-45 años, Exacto. en el cual un tío de un, unos padres de 40-45 años son super jóvenes, antes no lo eran. Entonces, esa gente se va a morir con 90 años, pero es que con 40-45 años... Esa gente quieren ser niños, porque quieren vivir. Quieren, no, es que por, por amigos míos, o sea, es, eh, él, se acaba de separar un amigo mío, ¿no? Eh, no, me voy a Maldivas, me voy a no sé qué, eh, luego me, eso, hago una maratón, eh, quiero una novia de 20, o sea, te lo estoy generalizando todo mucho, ¿no? Pero esto pasa. Entonces dice, ¿y tus niños? Ah, niños no sé. O sea, ¿Cómo le vas a dar una educación, un cariño, no sé, que están completamente abandonados? O sea, ellos son uno, lo que tú quieras, pero, pero es que el padre está pensando en la siguiente, la siguiente y la siguiente. Entonces, yo vengo unos padres también, por parte de mi sacrificio, y mis es porque mis padres un poco, estuve un poco por ahí solo y me dio por, por, por currar y por ponerme las pilas, porque vi que yo estaba solo, eh, por, por otros motivos, eran por, por motivos de viaje, pero, pero si dejas a un niño solo con un digitalización y tal... Pues es complicado, lo raro es que no se pierda ese niño, porque eh, carencias todas las del mundo eh, y amor ninguno. Bueno, yo, yo tengo que confesar que represento a ese tipo de madre que, que está educando a, pues, a una niña de 10 años de esa forma. Yo la. Yo, Estoy, estoy creando un monstruo, ¿vale? Espera, sí, espera, que ha puesto sí, hasta que voz que y, no y todo. Nada, ha dicho, estoy creando monstruo". un monstruo. No va a hacer nada en la vida, no va a tener. Bueno, yo tengo que decir, bueno, voy a defender eh, por un lado un aspecto y por otro lado voy a decir el origen de lo que yo creo, porque también todo se, se lía tanto en esta generación de, de cristal. Eh, como he dicho un poco antes, yo creo que la intención de eh, generar seres empáticos con una inteligencia emocional, por ejemplo, la prohibición, yo siempre eh, he tendido y, y tengo esa creencia, yo creo que no, que, lo fácil es prohibir. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Punto, no, pues no, yo explico. Sí, puedes decir, ay, mira qué happy flower. Pues es que prefiero, yo, soy, yo a mi hija hay cosas que le digo que no se hacen, pero se lo explico y cuando ella ya lo entiende, pues vale. A ver, me reta, ¿tardo una hora más que, que, que prohibir? Sí, si prohibiese en un minuto, eh, estaba el tema zanjado, pero tardó una hora. Eh, claro, este tipo de educación, tampoco me quiero yo echar flores, ¿eh? que luego mi, mi hija tiene 10 años, igual con 15 me está quemando la casa, yo qué sé, pero, <laughs> pero, pero sí, que, sí que es cierto, claro, ella va a cambiar mucho, pero bueno, eh, yo sí que creo que, eh, o sea, que, que, que no debe confundirse el, el no prohibir o la mano dura con eh, el intentar hacer seres con una inteligencia emocional explicando, educando. O sea, sobre proteger, yo creo que es, si mi niño, para que se calle le das tal, para que se calle le das la tablet, que eso yo creo que es otro de los problemas que se añaden a, este, a esta evolución de, de educación, que yo creo que es, una que es una evolución buena. O sea, volver a la de atrás, que es la de por qué no, porque quita pa, el palo, pues no, yo estoy absolutamente en contra de la violencia física a los niños. Está demostrado además que eh, esos golpes, tanto psicológicos como gritos incluso, o, o físicos luego tienen pues unos efectos irreversibles en la edad adulta que muchos seguro ni sabemos pero es verdad que, que uno ni se da cuenta sabes entonces yo yo sí que defiendo completamente ese tipo de educación pero eh, hay que hay, hay que hacerla pues 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 teniendo pues dándole tiempo a educar a explicar y, y a todo no a consentir no a sobreproteger entonces creo que en esa evolución de la educación se le ha añadido de golpe y porrazo paga la tecnología. ¿Qué sucede con, con la tecnología? Pues lo que hemos hablado antes, esa inmediatez, esa exposición con, constante de los logros, del éxito, de lo fácil, del dinero. También yo ahora escucho mucho a los niños que solo quieren ser Georgina, por ejemplo, una prima el otro día de, de, de mi hija. Yo de mayor quiero ser Georgina. Y dices, Dios mío, ¿por qué? O sea, ¿Qué verá? ¿Qué de, de interesante eso? No sé, dinero y salir en el Instagram con el tribikini ese o el mini bikini este que se ponen ahora. O sea, no, no entiendo muy bien, claro, esa información que están cogiendo. También creo que en la sobreprotección mal llevada, esa que se ha dado en este tipo de educación, eh, donde se ha querido entender al niño, eh, al meterse la tecnología ha, habido, es, ha sido muy fácil hacer así, ¡pam!, toma, te doy la tablet el niño está en silencio 12 horas. Y a mí me deja tranquilo. El niño ya no llora, al niño le consiento de esa manera, pero el niño se está educando a sí mismo con lo que hay en las redes, que yo creo que a día de hoy eh, cada vez más somos conscientes de que nos han engañado, de que va todo el mundo por la calle con el móvil y de que, y de que queda poco para saber eh, qué narices es eso que está pasando y por qué estamos todos ahí eh, enganchados a, a, a las redes y a, y a todo. Entonces, bueno. Conclusión, sobreprotección mm, no, pero ¿de dónde nace esa sobreprotección? Pues bueno, la defiendo un poco porque creo que nace de esa intención ¿no? de, de, de mejorar la educación, de tener más inteligencia emocional, etc. Pero creo que bueno, hay una sobreprotección que sale mal parada pues debido al consentimiento y a la tecnología que ha hecho una gran brecha. Otra vez voy a hacer de mala. Porque ya, ya, ya lo sé. Es tu papel. Lo esperaba, lo esperaba. Es mi papel. Para eso has venido. Yo plantearía una cuestión a raíz de lo que cuenta este. Eh, ¿Realmente vemos a los niños de ahora más felices que los niños de antes? Repito que hay muchos más. Mides, niños ¿Cómo mides la felicidad? Con, que eso, es, con, eso es otra cosa. Por ejemplo, en ansiolíticos. Ahora hay un montón de niños con ansiolíticos. ¿Las mides a los ansiolíticos? No sé ¿Cuánto más? El, el, el hijo de un amigo mío íntimo con 11. La hija de mi mejor amiga con 17 lleva desde los 15, creo, y tiene 17 y sigue. Eh, además eh, tienen esa cosa como de ser aceptados e inventarse cosas. Ellos buscan puesto. ser diagnosticados de algo, te que pues, esto, te esto te también es muy fuerte. ¿eh? Bueno, Porque, tú, 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 tú. Sí, llama la atención. Entonces no sé, eh, por supuesto, a ver, entendámonos, yo no, yo no soy no estoy a favor de que se le pegue a los niños en plan cojo el cinturón y le pego una paliza como se hacía antes y como, y como se sigue haciendo ahora en muchos sitios. Pero creo que un acto de autoridad. O sea, porque tú dices, yo a mi, a mi niña le razono y le digo tal. Cuando una niña de tres años tiene una rabieta, ¿cómo le razonas? Eso es una cosa que siempre me produce mucha curiosidad. A lo mejor en ese momento un acto de autoridad, y no hablo de un guantazo, sino de reivindicar quién es ahí el macho alfa. <laughs> <laughs> o la hembra alfa. <laughs> pues serviría para que esos niños, porque es lo que yo siempre digo, hay un psicólogo que seguramente odiará a Esther si lo conoce, que, que se llama <laughs> Jordan Peterson, que es muy polémico, muy polémico porque es verdad que tiene un punto que se le va, pero tiene cosas que para mí tienen mucho sentido común. Y entonces ese tío decía una cosa que a mí me impactó cuando leí su libro, que tiene un libro muy guay de muchos temas diferentes, que decía, eh, los padres de ahora lo que le pasa es que tienen culpa. Se sienten culpables porque no atienden a sus hijos, al, 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 al hilo de lo que decía Enrique. Entonces, ¿cómo compensan con esa sobreprotección? Llegan a casa y no le ponen límites. Van a un restaurante y tú, que estás pagando una mesa para ligar con alguien, o no, o te ha ido con tu mejor amiga, tienes al niño correteándote a través de la mesa. Pero claro, no le voy a decir nada, porque yo a las 11 no le voy a decir al niño que no corra a través de la mesa. Entonces, él decía: esos niños no van a tener ninguna capacidad de frustración. Y la vida es un saco de frustraciones. Entonces, el trabajo sucio que no hagan ahora sus papis porque tienen culpa, lo va a hacer la sociedad, y la sociedad es muy cruel. O sea, ahí no va a haber, ay cariño, no corras, que a ese señor le molestas, ay, que no corras, porque la sociedad te lo va a decir así. Entonces yo creo que eh, si me dais esa elegir entre el modelo de antes y el de ahora, veo gente más sana en nuestras generaciones que la gente de veintitantos. Eh, que aparte de que eh, cuando he dicho que son todos inútiles, que no sirven para nada, es generalizado. Conozco algún ejemplo, en concreto uno, de alguien que vale mucho, <laughs> que es mi sobrina. A ver, a ver. A ver. Tienes si un currículum en la mano. Aquí, que acabó la carrera, se fue a estudiar, se fue a trabajar a Google en Portugal, luego se ha ido a Los Alpes a un hotel, pero claro, los niños no se quieren ir de casa de papá y mamá, porque eso es sacrificio. Obvio, y eso, yo, no, yo tampoco claro. lo haría, claro. ¿Eh? Pues, pues, pues ella lo ha hecho y tiene trabajo y curra desde que salió de la carrera. No hay trabajo, no, vete a buscar trabajo, que hay. Lo que pasa es que no te quieres salir de tu casa, porque tu mamá te hace el desayuno con 17. Entonces, bueno, en fin, resumiendo que me pierdo ya con la ira, que... <laughs> Que no veo niños más felices, no los veo más felices, los veo con nuevos problemas porque tienen, eh, también son muchas veces hijos únicos de padres mayores, que eso uh -huh. influye. Porque tú, me digas lo que me digan, con 45 no tienes la misma energía para criar a un niño que te está dando guerra que con 25, que es la edad natural de tenerlos. Con esto no estoy diciendo que no se puedan tener con 40, pero sí que creo que tienes que asumir que si los tienes con 40 tienes unos problemas añadidos que no tienes con 25. Y ya dejo de hablar que ya se me seca la boca Diego. y todo. Diego, no, tú, tú no <laughs> Y días de cas. ¿Pero cómo te vas a ir? O sea, si me hacen el desayuno, yo. Claro. Me, lo primero que había que hacer era hacerse la cama, limpiar. O sea, tenía que hacer todo en una familia de 10. O se hacía uno, o no funcionaba. Es que yo creo que. Vuelvo a decir. Eh, el problema no lo tiene la El problema lo tenemos todos. So, sí. hay, hay dos factores tremendos que yo estoy viendo y que además la sociedad, el entorno, el sistema no lo están felicitando. Uno se llama el egoísmo. Fíjate, yo no tanto la culpa, la culpa entendido como culpa cristiana, yo creo que hace muchísimo daño. Yo, si cada vez que utilizáis la palabra culpa la cambiáis por responsabilidad, a mí también me ha cambiado la vida por completo. Mm. Eh, uno es, eh, como os digo, eh, el, 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 ese egoísmo eh, de dónde está lo mío, de yo quiero vivir ya todo intensamente porque el COVID te puede llegar y, y la muerte me puede llegar mañana y quiero vivir. Y luego hay otro tema que no notan a que es el rencor es decir no no el rencor entiéndeme me va a meter una leche en un momento de hacer me voy a separar un poquito no estamos enfadados con el mundo está la gente está la gente que salta a la de, a la de nada entonces qué es lo que pasa el egoísmo y el rencor metido dentro de la, de la misma lavadora cuando eres padre o madre tienes que destinar, como decía Esther, un factor fundamental que se llama tiempo. Y el tiempo es el mismo para todo el mundo, pero el valor del tiempo también ha evolucionado y eso produce que los padres tengan hijos, si los tienen como un mega esfuerzo, pero luego no se dan cuenta de la responsabilidad, mm. la habilidad para dar respuestas de tener un hijo. A mí yo no tengo hijos, pero me parece... La mayor responsabilidad de tener un hijo tener uno. Imaginaros diez. Me parece una responsabilidad enorme. Y un desastre. Y un desastre. No, no, te lo digo. O sea, pobrecitos mis padres yo les... Ya murieron, les acepté como que hicieron lo mejor que sabían hacer y lo, y lo hicieron con toda la mejor intención del mundo para seguir perteneciendo a la sociedad en la que estaban inmersos. Pero dicho esto, tener un hijo me parece, sobre todo por algo que decías tú, Esther, que es que entre los 2 y los 12 años, estás sembrando el resto de su vida y tienes una responsabilidad donde su mente no está fijada y si le das un iPad, estás sembrando su infelicidad por completo. Y esa responsabilidad como padres, ni, y claro, tú métete ahí. O sea, el padre salta, el padre saca el rencor, saca el egoísmo, tú no tienes ni idea, tú a mí no me vas a decir cómo saca el dedo, saca tal, y, y, y vivimos en una sociedad donde parece que ya no se puede decir nada, pero vuelvo a insistir, es que nos olvidamos de la responsabilidad de tener un hijo, y me parece una responsabilidad desde mi punto de vista enorme, no sé, hablar las madres. Enrique, yo no... Yo no soy madre tampoco. Ah, tampoco eres. No. La, madre, la única madre es este. Hola. Hola. Por eso la más Hola compasiva. Por eso la, la más compasiva, claro, la la más compasiva la efectivamente. Más compasiva, exacto. Sí, a ver, yo, yo siempre he pecado un poco de la compasividad. O sea, yo, por ejemplo, he sido también durante muchos años profesora de secundaria con, adolesc con adolescentes y las, la, los claustros de profesores eran muy heavis. porque ahí hablaban todos y tal, y yo siempre me paraba en el alumno que sacaba un uno. Y, y decía, quería hablar, por favor, eh, Federico García, ¿qué, ¿qué le pasa? ¿Por qué ha sacado uno o bueno, no? Porque no ha estudiado... Cuando me miraban así, me dijeron, no bánico, que si puede te raja el coche, me dijo una vez. Y yo, pero esto es por algo, falta de motivación... O sea, pero pero es, en realidad es cierto, o sea, yo sé que suena muy bucólico, pero hay que entender el porqué y las motivaciones. Sí, sí. Ahí lo dejo. Bueno, es sí. que antes el profesor hablaba con Federico, el padre hablaba con Federico, el, la sociedad hablaba con Federico, sí. se veía qué era lo que pasaba, que era tal. Y hoy todo el mundo pasa de todo el mundo. Sí. Es Federico, el profesor no tiene poder. Porque los padres no, también están en No, así, y, no con hay, el hay, móvil, hay, hay otra cuestión ¿verdad? que os planteo. El, el profesor hablaba con Federico y con el padre de Federico. Bueno, ya, no guírate. Y el padre de Federico decía: Vamos, me ha dicho el profesor que te has portado mal, que has hecho, que has sacado un uno... Te vas a enterar. Claro. Y ahora es, ¿cómo le dice usted a mi hijo que le está frustrando? Claro. Si es, claro. sí, es que no le pega. Le decía no, no, a Federico que, que le zurrase al hijo, ¿no? Claro. O sea, le decía al profesor sí, que sí, le zurrase sí, sí. toda la autoridad. ¿Tú cómo... Bueno, sí, sí. es verdad, pero... Tu padre te decía, algo... papá, el profesor de matemáticas me tiene manía, algo habrás hecho. ¿Habrás hecho? Claro, sí. Y ahora es, ¿cómo que te tiene manía? Para allá que voy. Pero es porque, fijaros, igual que en el trabajo, lo que te contabas antes, Enrique, el otro día me contaban que eh, la gente joven hablo de 22 21 23 cuando quieren comunicarse con algo aunque les tengan dos mesas más allá utilizan sistemas electrónicos porque eh, lo que tienen es miedo al conflicto y la tecnología les da un falso respaldo eh. con la tecnología pueden tener tiempo para responder para poner un smiley para dosificar el rencor y el enfado pero qué es lo que pasa? Que cuando su novia o su novio un día les dice no, se nos hunden. No están acostumbrados a ese conflicto real de enfrentarte a una persona. Y ni te cuento cuando llegan los robots. Sí. Que esto metes en otra ecuación más... Esto, esto que estás planteando, Diego, Diego, lo explican algunos expertos con Tinder. ¿eh? La, sí. la aplicación está para... Para ligar. ¿no? Eh, los chicos están, toda la vida se ha ligado, pues eso, uh -huh. en, en los ambientes normales, de, de, de clase, de universidad, en lo los bares, tal. <laughs> Ahora están juntos, no interaccionan entre ellos y sí después se buscan y se dan match o no en Tinder. ¿Por qué? Para evitar lo que decía Diego, para evitar el no. Mm. Lo... Bueno, es que el algoritmo es muy listo. Todos además. hemos coleccionado no es. No te quiero contar. Vamos. ¿vale? Y digo, bueno, pues qué se le va a hacer. Pero ahora se frustran con el no. Y para evitar el no, es eso. O sea, es decir, que, o sea, se están sustituyendo relaciones personales, Enrique, por, por eh, herramientas tecnológicas, para, quizá para no afrontar la realidad, en esto y en otras cuestiones. O sea, claro, yo tengo un parapeto, tengo un burladero, que es este, que me dicen que no. Bueno, pues ya está, no pasa nada. Pero claro, no me lo dicen personalmente porque, ¿por qué me he dicho que no? Porque no soy inteligente, no soy guapo, no soy listo, no soy... Y entonces te, se crea un, un problema. ¿no? Claro, pero porque la, al final la vida es tan fácil como hacerlo así para derecha claro, o para la izquierda. Entonces, claro. Eh, no, tampoco tienes que ponerte a parar a pensar en, en ser imaginativo, en ser creativo, en currártelo. Es, no, no, no. Bueno, pues ya me dirán que sí. Me da igual, estoy detrás, estoy en el sofá de mi casa. Claro. O sea, estoy, ¿sabes? O sea, estoy protegido. O sea, puedo ser hasta una falsa persona, un falso perfil, puedo ser mm. eh, horroroso, no sé qué, no sé cuánto, y da igual. Yo. Tengo, o sea, que al final es que esto es muy complicado. Sí. Yo quería sacar y el tema de las redes sociales, porque quizá, como hablemos también de la televisión, ¿no? Redes sociales, eh, o sea, hay personas que están permanentemente expuestas. Tú puedes utilizar redes sociales, tú decías, yo voy a ir en Instagram y tal. Bueno, pues tú tienes Instagram en tus relaciones sociales, profesionales, etcétera. La gente que cuenta toda su vida desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. ¿Dónde va? ¿Qué come? ¿Qué hace? ¿Quién visita? ¿Con quién está? Es una falsa realidad, una realidad paralela. Esther. Yo, yo tengo que decir <laughs> que yo, yo creo que también por mi espíritu así, más jovial o lo que sea, yo me he adaptado mucho a la, a las, a la nueva tanda, a, la, sí. Sí, a las tecnologías, sí, pues sí. es cierto. O sea, yo, eh, además artísticamente y creativamente, sobre todo en mi etapa cuando pues, sobre todo, trabajaba ahí en el instituto de profe de secundaria, que tenía que ir seria, sí. y todo eso, que yo pensaba, mira, el que se está portando mal podría ser yo cuando, <laughs> cuando tenía 15 años. Bueno, y, y sí que es cierto, para mí las redes eh, sí que me he adaptado mucho a ellas y sí que profesionalmente también las, las, sí, las sí. utilizo mucho. Sí, es cierto bien, que sí. incorporo mi día a día. A veces es cierto que me saturo porque digo, jolín, estoy trap", porque en realidad lo hago por trabajo, o sea, no lo hago... Hay gente, es verdad, que simplemente cuenta por contar, pero es cierto que yo, para mí las redes, si las utilizas bien, sí, sí, es, sí. es un... Si, si nadie niega es la, un pepinazo, la, sí, sí, la, la utilidad de las redes, es... Esa, ese ponerte permanentemente en el escaparate para claro. contarlo todo. El o sea, escaparate es... Sustituir verdad que la, sí. la intimidad por la extimidad. Totalmente, sí, sí. Además lo hace gente de todo tipo. Porque sí, sí, efectivamente sí. yo en mi gremio pues tiene más sentido, pero gente que porque sí pues cuelga... Quería decir, eh, volviendo porque me he quedado así también con el hilo, hablando también de, de redes y todo, y también eh, al hilo de esas depresiones, esos ansiolíticos. <laughs> Eh, yo creo que esos ansiolíticos, esas depresiones, también es porque a día de hoy todo se sabe mucho más. O sea, seguramente antes se hacía, se, se vivía lo mismo, pero incluso a muchas más frustraciones porque no, no, se, no se apostaba por la, por la, por la expresividad de, de, de lo que te pasa, de lo que sientes, etcétera. Pero seguramente antes también existía. También es cierto que al haber tanta sobreinformación, los propios padres yo creo que han pecado de pues, pues eso, de mi hijo es tal, mi... yo como profesora también me sucedía, que de repente cuando hacías un examen a uno tenías que dejarle 15 minutos más, el otro venía medicado, el otro no sé qué, o sea, había que hacer exámenes distintos. O sea, es verdad que hay una sobre... Eh, protección o bueno, o no sé, sobre inform información. Pero mm, yo no creo que haya más depresiones, sino que se sabe más y además yo creo que, eh, que, que, lo, que esta generación que hay ahora se la ha acostumbrado también a expresar más eh, sus sentimientos, sus emociones. Yo creo que sí, que, se, que en realidad sí, que, y, y hablar de ellas. Y aquí entra de nuevo a esta tecnología que ha llegado de forma abrupta también, ¿no? En ese movimiento de vamos a, a ser más empáticos, pa, llega la tecnología y claro, seguramente ese remolino de emociones, de expresión y tal, chocándose con una pantalla todo el rato, pues seguramente genera mucha más frustración, mucha peor gestión de, de las emociones y seguramente, pues, pues sí, depresiones en edades muy jóvenes, etc. Eh, y luego esa sobrecarga de, pues, hago esto, estoy aquí, soy lo mejor, etcétera, sí, etcétera. Sí. O sea que, bueno... han llamado postureo también, ¿no? Postureo, sí, sí, sí. Decía de de la televisión, porque no sé si tú analizas, Araceli, las series juveniles... No las veo. Desde no, no, en la historia de la televisión. <laughs> ah, bueno. Desde Verano Azul... ¿eh? Ah, es así, es así. ¿Eh? ¿Te acuerdas? Verano yo soy muy neorrancia. O luego Friends, o sea, podemos hablar de series tal. O, o Compañeros esa no la vi ahora, me quedé en la bola de cristal ahora, hoy estamos... Hoy ahora estamos en élite es decir, también la, la televisión les ofrece te. modelos de comportamiento que ellos quieren imitar. sí por eso la que se vecina es tan <laughs> irreverente y no a ver yo creo que no, yo creo, no somos muy especial nunca se me ha dado bien o más bien nunca me ha interesado eh, crear modelos de comportamiento uh -huh. para los adolescentes, porque como tú has dicho muy bien, uh -huh. me parece una responsabilidad tan grande marcarle el rumbo a un niño o a un adolescente, eh, parto de la base de que sin ser madre es una osadía hablar así, o sea sé que soy muy osada, pero a veces precisamente cuando no eres madre ves muy bien eh, a tus amigos y tal los, los errores que están cometiendo porque no están metida en el fregado, ¿no? Entonces me parece una responsabilidad tan grande educar a un niño que nunca en ninguno de los grupos de guión con los que he estado, con compañeros, hemos tenido una consigna, al menos consciente, de dar lecciones de vida a los niños o, o, o de decirles cómo se han de comportar. Yo creo que es una, es una labor de los padres y, de la, y, de la, y del colegio y en fin, de la sociedad en general. Pero sí que es verdad que la televisión es una gran responsabilidad. Nosotros cuando escribimos guiones eh, somos irreverentes en muchas cosas, que antes lo decía José María, que somos políticamente incorrectos, pero es para que... Se hable de esas cosas que, que son tan peliagudas desde, desde el humor, que todo se trata mucho mejor desde el humor, porque aún desde el humor, que eso, eso, eso ya haremos en la, la sesión del año que viene, la sesión de los ofendidos, que ahora, ahora resulta que en la comedia te llega una carta diaria: Asociación de personas que miran al norte, ¿por qué te metes con no sé qué? Asociación de personas que por la noche no duermen, ¡por favor! <laughs> es que vamos a reírnos de algo, porque si no, una, una depresión voy a estar yo también con lo ansiolíticos. Total, que bueno, que, que sí, que yo creo que la televisión es un modelo donde la gente se ve sin darse cuenta y se repite el comportamiento y es importante. Y, y me gustaría tomar el hilo de lo de las redes sociales, que creo que son horribles, o sea, horribles eh, para los niños en concreto, porque veo que les influye muchísimo lo que se dice de ellos, bueno. le meten una presión brutal. Esta chica de la que hablaba, que, que es la hija de mi amiga. El otro día me decía que, bueno, un día me dijo que era bisexual y el otro día me dijo que era género fluido. Y le dije, pero si tú no te has enrollado con nadie todavía, ¿cómo? Y me dijo, es que muerte hetero. Esa fue su frase, muerte hetero. Entonces me dijo, es que si yo ahora mismo digo en mi colegio que soy hetero, soy una pestada. Entonces, claro, eh, en las redes sociales están metiendo una presión a muchos niveles y metiéndole una confusión que la pobre lo pasa fatal, porque eh, su amigo es no sé cuánto, el otro no sé cuánto, no sé qué, pero, y, y ella no siente eso, estoy segura porque la conozco desde que muy pequeña, pero se siente obligada a sentirse algo, porque es que si no, no la aceptan. Y, y lo ha pasado muy mal con este tema. Entonces, Fíjate que es curioso que antes era al revés. Exacto, ¿Qué? exacto. No Fíjate. te aceptaban justamente Exactamente. por eso. Sí, Entonces, sí, pues ahora, ahora si sí eres hetero, muerta el hetero. Me lo dijo así, que, es que eres como el obsoleto, el apestado, el que no sirve para nada, el Heteropatriarcal, antiguo. ¿no? Perdón. Heteropatriarcal, el modelo. total Es bueno que, que las redes sociales, yo creo que, que, que a los niños no solamente no les vienen bien, sino que les están creando unas presiones nuevas que ya bastante con lo que tienen y, y son muy dañinas. La verdad que a mí, yo, yo es que no tengo redes sociales. Como no podía ser de otra manera. Sí. Pero bueno, que. En Yo sí. 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 No, quería, quería preguntar a, a Diego, que me llama mucho la atención el gestor de emociones. Me parece fundamental saber gestionar las emociones. La inteligencia emocional, que cada vez falta menos en esta sociedad, ¿no? Pero los, los chavales, los adolescentes saben gestionar sus emociones, Diego, o se les puede enseñar a hacerlo. Eh, como dice Esther. Yo creo que expresan, son capaces de mostrar sus emociones mucho más. Eh, desde el punto de vista de gestionar emociones, mucho de la gestión emocional consiste en contarlas, en poder, en poder compartirlas. De hecho, con un psicólogo es lo, lo que se hace, fundamentalmente. Entonces, en la medida en que son capaces más de compartir esa situación emocional, están mucho más preparados que nosotros para gestionar sus emociones o cuanto menos mostrarlas que ya es un gran avance. Dicho esto, están tremendamente manipulados. Es decir, mm. y vuelvo al tema de redes sociales, yo ca cada vez estoy más en la teoría de la conspiración de que hay cuatro tipos que están manejando el mundo. Y, y <laughs> yo, como me he trabajado mucho, eh, veo mucho más allá de lo que el algoritmo me enseña. Y soy capaz de detectar movimientos. Digo, esto se hace así o, o este, esta cadena está apostando por este contenido de guión, aunque ahora me echa la bronca, por esto, porque le interesa. Sí. Y el problema es que no tenemos pensamiento crítico. Estamos como ovejas que vamos en volumen. ¿Te has enterado de... No, mira, es que eso está maquinado, está orquestado. Hay, hay una fuerza detrás que quiere que pienses así. ¿Qué es lo que pasa? Que el algoritmo les muestra solo a la parte más bonita de la vida. Y digo el algoritmo. TikTok, donde tengo 2,3 millones de fans. TikTok tiene vídeos muy tristes, pero es el algoritmo quienes no lo muestra. porque no mola? Porque lo que mola es ver la niña con el bolso, el niño con el no sé qué, mira que me he comprado, el, el shopping de no sé qué. Yo no sé las palabras que utilizan. Pero eso les está frustrando muchísimo. A mí me paran por la calle y me dicen, ¡Ah, ¡es famoso! Indirectamente me dicen, eres feliz. Y les digo, no funciona así, esto no funciona así, por mucho que tú me pares, es más, es probable que el que tú me pares me haga más infeliz que el que, el que no me pares. Y, y este tipo de cosas les está frustrando, pero vuelvo a decir, es que su responsabilidad no es exclusivamente suya, es de sus padres, del entorno político, del sistema, de la sociedad, del COVID, y de, y de, y de ese manejo a veces invisible que no nos damos cuenta, pero que se está produciendo en la sociedad, que nos anula por completo el pensamiento crítico, el pensamiento de poder hacer este tipo de foros, de debates, de cada uno decir lo suyo y respetar, sin necesidad de que te griten y te insulten y te peguen. O sea Eso que, aquí no. No, Eso afortunadamente. Otra cosa no, pero educados. No, no, desde luego. Yo, yo quiero vaticinar algo, puedo decirlo. Sí, sí. Es, es cortito. Eh, aquí queda dicho que yo creo que en un, unos añitos eh, la edad eh, mínima para poder tener un móvil será 18 años. O sea, mayoría de edad para poder manejar eh, ojalá. dispositivos. No, ojalá no seguro, porque es que está disparado el asunto y ni los adultos lo controlamos. Ya está. Queda dicho. Ahí queda. Enrique, tú has dicho antes, soy millennial, eh, eres. Ya, se puede beber con, o sea, puedes beber con 16 en Estados Unidos pero, o en tal, pero no puedes tener muy de 18. Que sí, que Puedes conducir que con 16, pero no. Es un arma letal. Sí, sí un arma tal pero bueno. ahora, ahora todo, van anula. Yo, yo Ahora en va la nueva ley se va a poner el límite de 16 para abrirse cuentas en las redes sociales. ¿Ves? La, la, que, la, sí, la pregunta es, Esther, ¿cómo.? Con pruebas, cómo como, como demuestras que tienes... ¿Pero que es poner puertas al nadie campo? Pide, campo nadie pide bueno, a los padres ahí serán de mobiles, entonces, Multas, sí, ahí sí. así que no. empezarán con... No, que, a los padres. Quería plantearle <laughs> a, a, a claro. que eh, su experiencia, tú eres joven, muy joven, millennial, eres empresario, tienes una cadena hotelera, eh, ¿cómo es, ¿cuál es tu experiencia con la gente que se incorpora en, en tu negocio? Con la gente joven que llega recién egresada a la universidad o que se incorpora... ¿Qué, qué, ¿Qué ves o qué les pides o qué detectas o qué carencias tienes? Bueno, o sea, lo que pasa es que es verdad que en, en el sector este concretamente es muy pasional y... y... Muy vocacional. Sí, y, y gente que siente pasión, entonces no es lo mismo que un auditor que no sabe cómo coño acaba en auditoría, ¿no? <risa> <risa> que ah, seguro que ya aquí el alumno, pero eh, <laughs> era un poco broma, pero no, realmente eh, estudian una carrera que es turismo o algo con turismo, están viajando, tienen interés en el mundo tal. Y entonces cogemos a todos desde, desde universidades. Entonces saben que es su pasión y tienen ganas, tienen ganas de crecer en el sector y tienen ganas de... de el sector hotelero es muy bonito desde el punto de vista cliente, eh, ta, eh, inversión, o sea, desde cualquier punto de vista hotelero, como también hay, invertimos y tal. El, todo el mundo opina de hoteles, porque se queda en hoteles, porque viaja. porque uh -huh. Entonces no, no sería un... un no te daría un dato concluyente, porque, porque realmente están los, los chavales con 20 22 tú, años. Tú no tienes ese problema, digamos. No, ¿no? Entran, en la, entran en la compañía y están deseando de crecer, y además, desde el, 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 el mundo hotelero es muy agradecido en el sentido que tú empiezas, en muchos casos de, de, botones, empiezas de botones y llegas a recepcionistas, jefes de recepción, y el mejor caso ahora mismo, por ejemplo, es de Ramón Aragones el NH, eh, empezó de botones. Y eres el CODNH mundial. O sea, o sea, bueno. entonces, eh, es que eso te lo permite. Ahí que también está, va unido el tema de, del sacrificio y del esfuerzo. O sea, Son gente que, que están dispuestos a, a estar en la puerta muertos de frío, muertos de calor y a una propina y luego a tal y, y, y escalas y vas escalando. Gracias a Dios en un país desarrollado eh, te permite. Yo siempre digo en esta vida que generalmente. En un país desarrollado, si te lo propones y el esfuerzo, eh, llegas más o menos a vivir razonablemente bien. Ya, pero, pero ¿y qué pasa si tenemos el esfuerzo mal entendido? Hay, en, hay, hay una, una escritora que se llama Bronnie Ware. Eh, esta chica era enfermera, enfermera rasa, normal. Su vida era una vida normal y un día le llaman y le dicen, que los próximos tres años va a tener que estar en una planta de paliativos. Y el primer shock de ella, ya tenía que aceptar, si no la echaban, es: Yo quiero de este puesto hacer que contribuya algo al mundo. Y se dedicó durante tres años a preguntar a la gente de qué se arrepentía. Y así se llama su libro: Se llama De qué te arrepientes. Lo primero de lo que se arrepiente la gente es de trabajar mucho. Sin duda. Ya, pero es que a lo mejor los que tenemos mal el concepto, a lo mejor los que tienen bien el concepto de dejar el boli a las 5 de la tarde son ellos, porque quieren disfrutar más de su partido, de sus amigos, o de su mujer, o de su novia. El que tenemos mal el concepto, el que me inculcaron mis padres es tú te quedas allí el hasta el, y el último que llegas, Exacto. Y el último que te vas. Eh, ojito, que puede ser que los que tengamos ese estrés esa ansiedad ese vengo que tienes que, que tienes que destacar que tienes Diego, que ser famoso yo, yo creo que en término medio yo creo que en esta vida tienes que estar puteada en cierto momento y jodido o sea, y si no o sea y jodido, y, o sea, y un verano tienes que estar trabajando y no vas a ir a la playita te fastidia camarero en un bar de playa efectivamente o sea, pero tú sí. yo ya he pasado de... por ahí he pasado por todo lo ¿no? dicho antes, es que... que lo has dicho muy bien el, el término vocación que es uh -huh. muy importante. Yo creo que si encuentras, eso es lo que importante, ¿no? Encontrar tu vocación y tu pasión. No es nada fácil encontrarlo. No, no es fácil, pero bueno, uno más o menos, si tiene instinto y sabe dónde está a gusto o no, que eso hay que aprender también a hacerlo, ¿sabes? Eh, si hay vocación, yo creo que el esfuerzo sí, sí. que ahí puedes conseguir la balanza. Uh -huh. Uh -huh. Pero sí, pero, pero efectivamente sí que. Sigue... Eh, la vocación no es tan fácil, o sea, no, generalmente yo tampoco tenía vocación, pero yo sabía, digo, bueno, Tú, pasión, la pasión es... Sí, pero pasión, pero que la pasión... Yo no sabía que iba a estudiar, o sea, que eh, con 16 años te dicen elegir económicas o tal, o letras, y no tienes ni idea. Y luego digo, pues hago Administración de Internacional de Empresas y me voy dos años a vivir fuera, que también te espabila un poco, ¿no? Entonces, pero, pero que creo que, que, que hace falta un poquito de Break pasarlo incluso. mal. Y, que luego, sí, evidentemente no es todo de machacarte, y yo soy el primero que digo, joder, ojalá no me machacara tanto, porque... Puedo ser mucho más infeliz que uno de esos que hemos llamado infelices, ¿no? Pero, 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 sí, pero, pero yo pero... creo que de todos modos, incluso encontrando una gran vocación... En todos los trabajos, con vocación o sin ella, vas a tener momentos muy heavy, muy duro, de, de estar sudando, de tener un jefe, en fin, eh, que te puede pasar de todo y por su orden. Con lo cual, el, el pasarle una época de tu vida mal no te viene nada mal. Y anécdota de abuela Cebolleta. Yo, por ejemplo, había aprobado ya derecho y, sin embargo, estuve trabajando en el corte inglés, reponiendo champús, clavando rodilla en el suelo, porque no le quería pedir paga a mis padres. ¿Es un niño de ahora? No, no. Vamos, ni, ni, Champús, ni, harto, ni harto whisky. <laughs> bueno, y encima, champú. Vamos a, sí, vamos a, a recordarles no a que pueden formular preguntas en las tarjetas que es, han repartido y que tienen a su disposición si tienen alguna pregunta. Eh, Arancha Martín Vedate, de Familias Numerosas, dice: ¿Es mejor prohibir o educar? Y dice: en el término medio está la solución. ¿Lo compartís? En el sí, totalmente. Poco. Eso es, sí. ¿Creéis que el principal problema de la generación de cristal es la sobreprotección? Lo hemos hablado antes de los padres. ¿O qué otros problemas creéis que están influyendo en este momento? Yo creo que es el sistema, más que la. Es decir, el sistema que retroalimenta la sobreprotección. El tú a mí no me tienes que decir cómo yo educo a mi hijo. Eh, y eso está. Eso está protegido por el sistema, por el ente político, está protegido por todo. Entonces es una tormenta perfecta, insisto. Estamos sí, criando y, monstruos. Y, y del el del sistema está criando y hay monstruos. Hay una sobre protección de derechos también. Sí, sí, todo el rato. Claro, no claro. Me digas tal porque, yo, tal, porque, porque te no denuncio. y además te hace así. Claro, claro, <laughs> y, y, y retomo una cosita aquí. de Esther de antes que me quedaba con ganas de decir lo que era que los niños de ahora son más sensibles que antes, bien, pero son mucho menos activos en esa sensibilidad. Y me explico. Eh, yo tengo amigas que tienen la, las primeras protectoras de animales que se crearon en, en, en España. Y ellas tienen miedo porque dicen, antes, las cuatro que éramos, las cuatro chifladas de esto, eh, íbamos a las incautaciones, te vas con la Guardia Civil, coges 150 perros, los montas en una jaula, uh -huh. llega a tu casa a las 4 de la mañana llena de caca, de, de gente que tiene síndrome de no y tiene la casa llena de mierda de gato, literalmente una cuarta así. Dice, ahora todos los voluntarios que tenemos, que tienen 20 años... Pobre gato, retuiteo, hoy ya he hecho la acción de, sí, del sí, día. Sí. Entonces, una sensibilidad que luego no es activa, no me parece que sea una, una sensibilidad que ayude a la sociedad. yo creo que deberían ser más participativos, no todo desde aquí, sí, sino qué pero, haces con esto. Pero bien usadas las redes, mira lo que han hecho. ¿eh? O sea, yo, yo tuve una asociación también de, de rescate de perritos, que estuve dos años a tope, y gracias al Facebook que utilizaba en aquel momento... ¡puff! Organicé eh, una redada de casas de acogidas, de madrinas, de. Bueno, Pero esa es una iniciativa diferente a retuitear. Bueno, ya, yo sí, tú, sí. entiendo tú que tienes la inicia, la gente tú tienes a... o sea, la iniciativa. Claro, tú de... por dónde vas es que hay un exceso de derechos y nos inculcan como que todo es derecho, todo es derecho Y no participan derecho, de verdad en nada. Y luego sí, dices, es... y obligaciones. Todo desde el sofá. No, no hay, no hay. sofá. No hay obligaciones. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. ahora imaginaros, eh, para el turno de conclusiones. Eh, imaginaros que tenéis, eh, Diego, poder. ¿eh? Entonces, ahora, bueno, dinamitaba, dinamitaba el sistema educativo español. Bueno, pero pero, 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 o sea, pero tiraba pues, una bomba ver, entera encima. Ahora, oye, hay que arreglar esto o hay que aportar soluciones. Y os pediría a cada uno que en un par de minutos, oye, a modo de conclusión, yo creo que había que ir por aquí, actuar aquí, yo haría esto y el otro. Imaginar que, que tenéis... Eh, el bogue a vuestro servicio. Uf. ¿Cuál sería la, la solución? Araceli ya lo está pensando. Miedo nos da. Diego. Me estás dando miedo, Araceli. Ahora que... Pues mira, yo... Eh... O sea, dinamitar el sistema educativo. Dinamitaría el sistema político va a empezar. Porque es el origen del sistema educativo. O sea, dinamitaría el sistema como tal. Eh... Un poquito, sí, digamos... Bueno, te digo, voy a sí, votar sí, sí. en blanco el domingo, o sea, tal cual, en blanco. Va a ser mi voto porque, y soy una persona con muchísimo pensamiento crítico, porque estoy harto de que me tomen el pelo, nunca mejor dicho, eh, y, y estoy harto de que me engañen una y otra y otra y otra vez. Entonces, dinamitaría el sistema educacional español de arriba abajo, sobre todo ya no por la generación de cristal, sino porque estas generaciones las vamos a tener que educar con un con una serie de competencias, valores, sentimientos, emociones, comportamientos que nada tienen que ver lo que estamos haciendo hoy, pero la demanda real del trabajo y también de la vida, de lo que va a ocurrir con la digitalización, la inteligencia artificial, los procesos, el que no va a haber trabajo para todos, el salario básico universal, o sea, va, el, el mundo va a cambiar mucho más rápido de lo que está cambiando y vivimos en un sistema que nos está anestesiando permanentemente. Fin. Marceli. Es no, muy light, no, no voy a decir nada así terrorista. Yo solamente no. creo que habría que. Eh, yo pondría un sistema de reeducación de los padres y, y igual que ahora para tener un perro te exigen un examen psicológico y no sé qué, yo haría que la gente que va a tener hijos También. hiciera un curso con, con gente muy preparada y muy buena en eso para saber cómo se educa un hijo. Porque luego los que sufren las consecuencias de padres ineptos son los hijos. Entonces creo que pondría esos cursos, pero súper obligatorios, vamos. Y si suspenden, nada. Sin hijo. Les corto, ya el quedó tema. sin hijo. Sin hijo, te compras un peluche que no va a sufrir. Esther. Bueno, yo sí, sí tuviera poder. Eh, debe ser también porque, como yo sí que me he adaptado a las nuevas tecnologías y uso bastante las redes, y también tengo una niña que veo lo rápido que está en silencio en casa cuando se enchufa eso, eh, pondría urgentemente el, el ojo en, en, en poner leyes para controlar esta cosa que, que está absolutamente descontrolada que no sabemos bueno que ya estamos viendo los efectos secundarios que tienen tanto en las nuevas generaciones como en las, que, en las generaciones eh, adultas entonces pondría pues, a lo mejor un límite de edad eh, para, los, para los niños que pudieran tener dispositivos y que pudieran incluso usar las redes y todo y haría, o sea, implantaría haría un buen estudio sobre las consecuencias que tiene tanto psicológicas eh, eh, como pues, pues de rutinas, ¿sabes? Cómo aleja, cómo está alejando ahora a la gente, que la gente no se habla, que la gente no se relaciona. Alienación, sí, es, es terrible. Señor. Haría realmente, invertiría en un estudio bueno en eso y eh, reeducaría, bueno, no sé si reeducaría, informaría a todos de las, conse de las consecuencias que tiene y implantaría una, una nueva civilización <laughs> con las tecnologías y creo que está haciendo muchísimo daño. Y Enrique Solís. Eh... O sea, tú dices que pongan, que pongan, no, que dice que pongan una, unas, unas leyes no o nada, no sé ¿no? qué de redes sociales, pero a ver si quién te las va a poner está como una cabra. O sea, que. O sea, sí. Es que mírate lo que tenemos, ¿no? todo lo que tenemos. Que, esto no es no Como yo, he aprendido un poco a luchar por lo que puedo conseguir, por lo que no puedo. Eh, lo he aprendido hace poco, pero estoy en ese, en ese, en ese, <laughs> en ese proceso. Eh, ni a los políticos los voy a cambiar, siempre habrá un, un golfo, vendrá otro, eh, sí, ni tal. Claro. Hay un tema también que no estamos mencionando, que es el tema cultural de España. En España se vive demasiado bien como para también currárselo demasiado. O sea, bueno, cuando dicen, coño, en Sevilla, no sé qué. Y policía, que no lo perdamos. Eh, sí, sí, pero es que cuando se vive muy bien en un sitio, eh, es que no tienes que buscarte tanto las habichuelas. Mm. Eh, entonces, se, te, se critica, coño, eh, en Sevilla, ¿qué con En Sevilla con 2.000 euros estás los fines de semana todos los fines de semana en la playa estás con la cerveza estás con no sé qué estás con claro eh, con 2.000 mil euros eh, en otro sitio estás pasando las canutas no uh -huh. entonces eh, por, por, por la conclusión la conclusión yo diría eh, eh, más que lo que pediría es yo sí creo firmemente que uno eh, cosas que sí pueden funcionar que irreales que son eh, estar con los hijos más tiempo que, eh, darles cariño y escucharlos eh, a, a mí, por ejemplo, eh, eh, no me han llevado ni me han recogido en el colegio jamás en mi vida mis padres. Entonces, o sea, eso es una tontería, no, pero el, no cómo es. Soy, no es. el cómo soy es parte de eso. Entonces, a mí en mi, en mi lado es, es, es positivo. Otra cosa es que haya roto por ahí porque tengo una, esto de decir, tengo que demostrar algo al mundo. ¿no? Eh, y luego, eh, por supuesto, valores, eh, principios y. Y, en, y con 14 años tienes que irte un año fuera y a estar con gente de todos lados, con 16 Eso, tienes que estar trabajando, es con así. 18 tienes que estar tal, y el, y el valor de lo que cuestan sacar las cosas y el dinero. ¿no? O sea, es, ¿Tu primer sueldo son 1.000 euros? Pues eh, te vas a poner a, a trabajar en un, un... O sea, o yo te doy 1.000 euros para irte de viaje a no sé dónde, pues vas a estar un, un mes de camarero en almadena en en ¿no? con claro. guiris tirándote cervezas sí. por lo alto, eh, que son mil euros. 12 horas al día por 20 días son esos mil euros que me voy a gastar yo en ti y llevarte a no sé dónde. Entonces, con el ejemplo y con unos padres también que den ejemplo y que evidentemente pues, inculquen esos valores. Muy bien, bueno, pues hechas las conclusiones. Ahora haremos la, la despedida de la mesa, pero antes voy a, a reclamar la presencia, como siempre hacemos, de la directora general de, de Family Watch, de María José Lestiluna, para que sea quien... Eh, que lo suele ser. Bueno, muchísimas gracias. Quiero, en nombre de la Fundación de Family Watch, en primer lugar agradecer a Caixa Forum por habernos acogido esta tarde aquí en su casa eh, y por la deferencia que siempre nos muestra. Eh, a José María, a Iris y a todos los miembros del Foro SDS6, quienes con su generosidad eh, y el compromiso. Eh, pues eh, han logrado que, que hayamos podido sacar adelante estos diez años de foro de debate. Muchas gracias. Y desde luego, muchísimas gracias también a nuestros ponentes invitados de hoy, que son los verdaderos protagonistas de esta tarde. Gracias, Enrique, Esther, Araceli y Diego. Ha sido un placer teneros aquí. Gracias también porque habéis hecho un hueco en vuestras agendas y que hayamos podido tener la oportunidad de compartir con vosotros esta tarde todo lo que nos habéis aportado y lo que nos habéis hecho disfrutar también. ¿eh? Ha sido un lujo. Y muchísimas gracias, como no, querido Antonio San José, por tu generosidad, tu apoyo, eh, el tiempo, el cariño que nos has dedicado en este proyecto durante tantos, tantos años. Esto no sería lo mismo sin ti, lo sabes. ¿Eh? Y también muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra presencia esta tarde en, en esta décima edición del foro de debate que sin duda eh, eh, hemos querido hablar de un tema que nos parece importante como es el de los jóvenes, esa generación de cristal, esa fragilidad que estamos viendo desde diferentes eh, asociaciones. Y haberla enmarcado también en este año 2024, donde se cumple el 30 aniversario del Año Internacional de la Familia. Son ellos, los jóvenes, nuestro presente, pero también son nuestro futuro. Y por eso también nos gustaría seguir contando con todos vosotros, con vuestra ayuda, para que podamos seguir dando más visibilidad a la importancia al papel fundamental que tiene eh, la familia en nuestra sociedad y ahora sí eh, os invitamos a tomar un aperitivo que nos tienen preparados ahí fuera en el hall muchas gracias de nuevo y os emplazamos el próximo año al decimoprimer foro de debate gracias, gracias. ¿Qué tal, ¿qué